Tuco lleva más de un año, así que si te estás preguntando por qué seguir los consejos de viaje de una desconocida, aquí te cuento quién soy. Mi nombre es Liz, llevo 10 años viajando y en los últimos 4 años he estado en más de 48 países de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Y a 25 de estos he viajado sola. Por 3 años viví en Barcelona, tiempo suficiente para conocer todos los países de la Unión Europea y un poco más. Ahora volví a México y en los próximos meses voy a estar viajando por todo el país para descubrir desde lo más cotidiano que a veces obviamos hasta los lugares más sorprendentes. Por muchos años viajé y viajé sin publicar nada. Y es que mi trabajo no es viajar. Me dedico al desarrollo web. Sitios web, redes sociales, diseño digital y hasta investigación en temas digitales. Y siempre pensé que si las personas con las que trabajaba sabían todo el tiempo que pasaba de viaje, no tomarían en serio mi trabajo. Así que por mucho tiempo ser un nómada digital, es decir, trabajar desde cualquier lugar del mundo, fue suficiente. Hace 2 años esto cambió. Decidí usar todo lo que sabía para crear Munducos y de esta forma compartir todos esos momentos increíbles de viaje, pero también compartir lo que me gustaba y sabía hacer. Así, comencé a diseñar el sitio web de Munducos, desde el nombre hasta los colores. Seguí por los textos y fotos, hasta el diseño de infografías, frases y finalmente comencé a hacer videos. Con la ayuda de mi hermana, mi eterna compañera de aventuras, abrimos todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y en cada una buscamos ofrecer contenido distinto y sobre todo que te sirva. Munducos no surgió para que me veas viajar. Munducos surgió para darte la información que tú necesitas para que también viajes y veas que es posible hacerlo sin gastar mucho dinero y sin renunciar a tu trabajo. Hay muchas formas de viajar y en Munducos te muestro la mía para inspirarte a viajar.